¿Alguna vez te has puesto a pensar quién escribirá los diccionarios? Seguramente son un grupo de viejos sabios, muy elegantes e ilustrados, que han pasado la mayor parte de su vida entre las bibliotecas. Y entonces, ¿cómo hacer para que esos señores, que además deben vivir por allá en España, incorporen en el diccionario algunas de las palabras que tú usas y que son tan comunes entre tus amigos? ¡Sencillo! ¿Has oído hablar de Wikipedia? Es la enciclopedia más grande del planeta. Y lo más interesante es que no es escrita por unos viejos sabios que se la saben todas, sino que la escribe todo el mundo. Cualquiera tiene la posibilidad de ayudar a construir esta gran fuente del saber, que hoy en día cuenta con más de 20 millones de artículos, en 282 idiomas diferentes. Solamente la Wikipedia en español recibe unas 31 millones de visitas al día y está llegando al millón de artículos. ¿Por qué no usas tú también Wikipedia para que todos podamos conocer esas cosas o palabras que están allá donde tú vives? Empieza por meter el nombre de tu municipio y ver qué aparece. Seguramente encontrarás mucha información, pero verás que faltan cosas importantes o que la información no es precisa. Pues bien, de eso se trata. Tú mismo puedes completarla o corregirla. Es sencillo. Debes crear una cuenta y cuando la tengas creada, entras al artículo de tu interés y le das clic a editar. En la página de entrada de Wikipedia, en la sección Cómo colaborar, encontrarás todas las instrucciones para hacerlo. Y la primera recomendación es, sé valiente, pues muchos se asustarán pensando que meter información es algo complejísimo o que es algo que solo le corresponde a los señores de pelo blanco y corbatín. Por otra parte, no solo puedes agregar información a un artículo existente, también puedes ir más lejos y crear artículos nuevos. Lo importante es ser creativo, respetar el trabajo de los otros y seguir algunas recomendaciones básicas que intentan mantener la seriedad y la universalidad de Wikipedia. No escribas artículos para promocionarte a ti o a un amigo desconocido. Piensa en cosas que realmente puedan interesar al público general. No copies cosas de otros sitios. Wikipedia es para construir, no para plagiar. Haz artículos que den información útil y evita aquellos cortos y poco sustanciosos. Veamos un ejemplo. La palabra parlache se refiere a los modismos y a las palabras que han surgido en sitios de Colombia como las comunas de Medellín y ahora son muy usadas en el país. Búscala en Wikipedia y encontrarás muchísimos ejemplos. Ahora es tu turno de completar la Wikipedia. Mamola, achantado, bacán, voltearepas, bonche, la lista de modismos colombianos es enorme. Escoge un par de los más usados por ti y mételos al mundo de la Wikipedia o a su versión de diccionario, llamado Wiccionario. Haz una definición lo más completa posible, tratando de dar ejemplos de su uso o una explicación de sus orígenes. Incluso, si lo requieres, puedes salir con tu cámara y tomar una foto que explique mejor el concepto. Al agregarla a tu artículo, tendrás una creación muy completa e ilustrativa. Y recuerda, sé valiente. Lo más grave que puede pasar es que allá en España los catedráticos de la lengua se estremezcan y digan: esa definición está muy pailas. A este sapo hay que abrirlo del parche.